Mi nombre es Marco Sedano, fundador y maestro destilador de Tequila Trompa. El proceso, la magia del proceso inicia desde el campo. Trompa es diferente porque tenemos un cuidado muy especial, personal, tanto mi hijo como yo, en los detalles. Nosotros vamos al campo, nosotros inspeccionamos huertas, inclusive hasta nos remangamos las mangas de la camisa para tomar muestras. O sea, queremos estar ciertos de que tu materia prima es la correcta y la adecuada. La materia prima es una materia prima única en el mundo. O sea, no hay bebidas en el mundo que se hagan como las bebidas que son destilados de agave. Un agave que tarda 5, 6, 7, hasta 10 años en el campo, recibiendo agua, sol, heladas, sequías, todo. Todo eso hace una planta muy compleja que genera, para poder sobrevivir, un montón de sustancias. Ninguna bebida en el mundo lo tiene. Ese tiempo que sufre la planta en el suelo, ese es el inicio de la magia. ¿Qué sigue? El proceso es que tú recibes ese agave en tu planta, en tu destilería, y lo tienes que partir. ¿Por qué lo tienes que partir? Porque generalmente lo coces a bajas presiones. Entonces tienes que partirlas para que el vapor entre por el centro, que es lo más fácil, lo más suave, y cose el agave completamente. Otra de las partes importantes es que tienes que caramelizar. Cuando estás cociendo, caramelizas. Esos sabores de caramelo se van al producto. Entonces tú tienes un agave dulce, caramelizado, y esa es como que la base para arrancar. Como en una buena cocina, todo tiene un detalle. Un buen chef sabe cuáles son los detalles precisos. Aquí tienes que saber también eso. El agua que usas cuando estás extrayendo el jugo en un molino, el agua es muy importante. O sea, si es un agua sulfurosa como en el valle, un agua más bien alcalina como en los altos, te dan características diferentes. Eso es lo que hacemos con nuestro tequila. O sea, ese es un producto craft, ¿sí? Que tenemos la atención ahí. Será un placer poder compartir un poco más de mi historia y del tequila en el taller que daremos mi hijo y yo en Gran Velas, Riviera, Nayarit.